Hola amigos, bienvenidos a nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. Y el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante, que es uno de los libros más famosos de la historia. Un libro muy antiguo que tiene más de 2500 años. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, que un chino escribió este libro. Ustedes probablemente lo han oído. Es el Tao Te Ching por Lao Tzu. Es en chino, obviamente, así que estoy segura que lo estamos pronunciando muy mal, pero ni modo, así lo decimos en el oeste. Cuando nosotros fuimos a China, nos dimos cuenta que les decíamos nombres de los filósofos y de los libros, no nos entendían, porque así no se dice, ellos dicen Lao Tzu de otra forma. Sí, y aparte de eso, lo extraordinario era que también es algo muy diferente que esperábamos en China, que esperábamos un amor a la tradición de la filosofía antigua, porque tienen algunos de los más grandes filósofos de la historia. Sí. Y extraordinariamente son desconocidos en China. No los conocen las personas, y aún con después de mucho esfuerzo que encontramos cuál era exactamente la pronunciación de los maestros, porque si no los sabemos los maestros, los nombres, obviamente hemos leído sus libros muchas veces. Y cuando digo muchas, en este caso, por ejemplo, el Tao Te Ching, en mi caso en particular, seguramente he leído este libro más de 20 veces. Entonces, seguramente. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, pero nos dimos cuenta en China que aun cuando ellos saben el nombre, no saben más que eso regularmente. Saben que es alguien en la historia, pero no mucho más. Y es desafortunado porque estos son una de las más grandes escritos de la historia. Y esto no es religión. Estamos hablando de filosofía, es una forma de vivir, es una forma de ver la vida. El taoísmo. El taoísmo. Que aquí se empezó con este libro. Con este libro. Aparte es el único del maestro Lao Tzu. Sí, el único que él escribió. Sí, y es muy cortito. Solamente porque tiene 80 capítulos, pero son cortitos, son de una página. Entonces es muy corto y tenemos que recordar que este libro en particular lo vamos a muy brevemente a ver algunos de sus más interesantes puntos y también malentendidos, porque es el libro que probablemente, segundo solamente con la Biblia, es el que más se usa en lo que se le dicen comúnmente como frases o sabiduría. Para referencia, cuando entras a Facebook y ves frases así filosóficas, una de tres es probablemente de este libro. Y desafortunadamente ya hay, no nada más hay esta traducción, hay decenas de traducciones, de diferentes formas, porque este no es del chino moderno, no es mandarín, no es cantonés, es el chino antiguo, es el que se le llama tradicional, que ya no sabemos exactamente. O algunas palabras simplemente ya no tenemos traducción para ellas. Entonces, imagínense ustedes, por eso hay tantas variantes de muchas frases que ocurren en este libro, que vienen por parte de una figura mítica, que no sabemos si es realmente verdad, porque esta figura que se llama Lao Tzu, este hombre que se supone vivió hace más de 2600 años, les recordamos, 600 años antes de Cristo, no tenemos una referencia histórica de él, que quiere decir, lo único que tenemos es su libro. Entonces, más allá, no tenemos nada. Sí. No tenemos referencias. No tenemos nada. Su nombre, Lao Tzu, ni siquiera era su nombre, probablemente, porque Lao significa viejo, y Tzu es una forma de respeto, como señor o maestro. Maestro. Sí. Entonces, la historia, la leyenda cuenta que un día, un señor que estaba trabajando en una biblioteca, estaba como si fuera el guardián de los libros ahí, decide a salirse. Ya es viejo, ya se quiere jubilar. Se sale y lo para una persona que está vigilando la puerta, un velador antiguo, podemos decirlo así. Lo para y le dice, antes de que se vaya, maestro, por favor, escriba algo. No se vaya sin dejarnos nada. Sí, supuestamente ese es el libro de Tao Te Ching. Exacto, y esta figura de este como velador, este guardián, que era le decían, porque después también se convierte en un maestro, el maestro Yin,
que lo para y le dice, escríbanos algo para dejar para la posteridad y todo esto. Él estaba cuidando un portón, que se le dice, una puerta muy grande, para desde ahí podías accesar a las montañas. Entonces, porque Lao Tzu se iba a ir a las montañas. Entonces, este guardián Yin vivía ahí porque él era el guardián permanente de este lugar, de esta puerta hacia las montañas. Y la leyenda es así, que se queda ahí un tiempo, unos días solamente, porque es cortito este libro. Lao Tzu escribe estos aforismos, que se le pueden decir como frases pequeñas, porque no es como un cuento ni nada, sino tiene una, no es una narración de que hay este personaje, son simplemente como frases básicamente, y tienen algún tipo de tema por capítulo, pero es básicamente son como frases. Y después de ahí, Lao Tzu se va montado sobre un buey, míticamente igual, que se supone que era azul. Y el punto es que no estamos exactamente seguros si esta figura era real, pero estamos seguros de que sus escritos son reales porque los tenemos. Ahora, tuvimos la oportunidad cuando fuimos a China y nos costó ese viaje. ¿En qué sentido? No económicamente en esa forma, sino nos costó porque queríamos nosotros ir a ver dónde estaba ese lugar, dónde estaba esa puerta donde el maestro, ese Yin, el guardián, paró a Lao Tzu. ¿Dónde estuvo Lao Tzu escribiendo este texto? Queríamos ver este portón mítico. Y obviamente, por lo mismo de que no es algo muy interesante, no había nadie. No es algo turístico ni nada. Entonces, a través de mucho esfuerzo pudimos llegar ahí. Porque se imaginan ustedes, en China rural, nadie habla inglés ni sí, nada. Sí, me acuerdo que nos bajamos del camión y era como un pueblito pequeño. Sí. Y pues somos extranjeros, se ve inmediatamente. Y una bola se juntó alrededor de nosotros, niños y señoras y todas hablando en chino y tratando de comunicarse con nosotros. Muy bonito recuerdo porque la gente ahí son así amables, quieren ayudar. Entonces, de alguna manera encontraron los niños a una maestra que hablaba inglés y nos orientó, y por fin, después de muchas horas, pudimos llegar a ese lugar donde ahora hay un templo moderno donde puedes pagar para que el sacerdote ahí te dé una bendición. Así que algo muy diferente a lo que nosotros esperábamos. Sí, y es lo mismo, vemos una falta de conexión con la tradición de estos aforismos y de estas enseñanzas milenarias realmente, porque tienen miles de años. No sé, porque muchos dicen, es que es milenario. Milenario es porque tiene 1000 años o más. Entonces, esto es realmente sabiduría milenaria. Tiene más de 2000 años, más de 2500 años. Entonces, bueno, pero bueno, estábamos ahí y nos dimos cuenta de esto, de que se ha perdido la esencia del taoísmo, y muchos dirán, es que no fueron a suficientes lugares. Fuimos más o menos a unas 21 ciudades en China. No es como, fuimos a una. Fuimos a templos, a los templos más sagrados históricamente, al nacimiento de donde fue el Kung Fu, se pronuncia Kung Fu, donde fue el nacimiento del que se le llama Tai Chi. Fuimos a donde sigue habiendo monasterios de monjes y monjas que entrenan en artes marciales y en taoísmo, y les podemos decir que desafortunadamente la tradición se ha muerto, ya no valoran estas enseñanzas. Y nos dimos cuenta ahí muy fuertemente que en este lugar, que sí había como una puerta llena ahí como de hierbas y así, que nos imaginamos esa era la puerta mítica, desafortunadamente nos dimos cuenta en ese momento que la filosofía, así como igualmente en Europa, como en Asia, aparentemente está muerta. No le interesa a la gente. Lo que le interesa es poner una frase en Facebook, a lo mejor, para que le pongan unos likes. Y también lo que le interesa mucho a muchas personas, no a todas, obviamente, es el dinero. Y lo vimos también en China, porque ahora se ha hecho todo un negocio. Ver al Buda sagrado, tienes que pagar. Que te den una bendición, tienes que pagar.
Hay monjes ahí vendiendo cosas, contando dinero, con celulares. Pues es un mundo moderno, claro, y tienen Sí. que vivir de alguna forma, ganarse la vida, pero está muy, muy contaminado con el dinero, ya todo eso, desafortunadamente. Sí, como Es en un una. negocio, es un negocio para atraer a los turistas, Y ya no es algo sagrado. como en un templo que fuimos, el templo Honan en Shaolin, donde es el nacimiento de Kung Fu, muy grabado para toda la vida, esto nos va a quedar. Hay galletas oficiales Shaolin, galletas oficiales budistas. Es una locura esto. Es Y demasiado una. caras, Sí, porque demasiado caras. compramos Sí. un paquetito, Sí. estaban demasiado caras, claramente para los turistas. Claramente, pero el punto es sencillo, que qué tan bajo ha caído este mundo, de que ahí, en la raíz de toda la filosofía, de las artes marciales, y ahora tienen estilos, por ejemplo, de Kung Fu, como estilo rana. Estilo rana. Solamente existen cinco estilos clásicos del Kung Fu, por el fundador y por una monja también, o el que ayudó a eso, el estilo dragón, pero son cinco nada más. Y vimos ahí que estilo dragón, perdón, estilo rana, estilo perro, Sí, y con música sí, moderna, así con de música, punchis punchis, así sí, todo. es una Y los monjes locura, así sí. haciendo sus técnicas, muy moderno, ya muy moderno. Y por eso nos interesa hablar de este libro el día de hoy, porque este libro tiene esas enseñanzas básicas. Y no hablamos de básicas, son como sencillas, en el sentido de que todos los conocemos. Básicas de esenciales para vivir una vida mejor. Tantas cosas que ustedes han escuchado vienen de este libro. Por ejemplo, cuando dicen es que tienes que ser fuerte siendo flexible, como una planta, es flexible. Y es por eso su fortaleza, porque viene un viento fuerte y la planta se mueve, se dobla y se regresa. Ese concepto es de este libro, pero ¿quién lo usa? Todos. Todos lo conocemos en alguna forma u otra. Se desvirtúa y se va cambiando aquí y allá porque el tiempo va olvidando, perdón, a estas grandes figuras y a sus palabras originales, que les repetimos. Estas no son las originales porque las originales están en chino antiguo. Entonces, sigue siendo una traducción. Sí, es la mejor traducción que hemos leído, de las muchas que hemos visto, que hemos leído, pero sigue siendo una traducción. Pero lo mismo, tenemos que regresar lo más cerca que se pueda a la esencia. Tenemos que ir a un corte comercial. Les queríamos dar un poquito de introducción a esto y que no estamos sacados del cuello. Fuimos a estos lugares, hablamos con personas que creíamos que nos podían decir algo. Encontramos que algunos de los más dedicados en China son del occidente, que son de Europa o de Estados Unidos, que igual se han enamorado del Kung Fu o del Tai Chi y se van a estudiar allá. Que se está muriendo esto y que en China se está olvidando activamente a la tradición. No quieren recordar esto. Hay mucha historia detrás de esto, ¿por qué no? Pero les queríamos dar ese respaldo de entender, esto es un libro que hemos leído muchísimas veces. Sus conceptos son realmente sin tiempo. Los puedes aplicar hoy como los puedes aplicar, los pudiste haber aplicado hace 2600 años. Realmente no tienen fecha de caducidad. Entonces, son maravillosos y los vamos a explicar algunos de ellos, que son algunos malentendidos y otros muy importantes que pocas veces escuchamos porque la gente no se toma el tiempo y la molestia de leer este libro. Ya regresamos, gracias por quedarse con nosotros y les quería presentar cuál es la edición esta de la traducción de este libro que se escribe Tao Te Ching. Y este no se pronuncia así, se pronuncia como con D, Dao. Entonces, y la traducción esta es de la traductora profesional Isabella Mears. Este es en inglés, desafortunadamente, pero hay muchísimos en español. Pero si usted lee inglés, este es el bueno. Y si hemos leído más traducciones, pero este es el que es más lúcido. Algunos son muy crípticos, extraños, raras las Sí, traducciones. el símbolo que se ve ahí en la portada del libro, ese es el Dao, que significa
camino superficialmente, pero sí, muchas cosas más. Sí, es mucho más. Y es como, por ejemplo, cuando a lo mejor ustedes han escuchado que hay karate do, como este do es camino, es lo mismo. Y esta escuela que inició Lao Tzu se le llama daoísmo. Igual como si dijeras catolicismo, cristianismo, lo que sea, es este ismo. Y, pero si lo hacemos la traducción, dijéramos como caminismo, que suena como extrañísimo esto, ¿no? Pero esa es la forma que se podría traducir, porque es el camino. Entonces, este libro se llama El Camino y su Virtud, porque tiene dos partes, Dao y Te. Entonces, el camino y la virtud. Ahora, vamos a empezar con una frase, que es la frase más choteada del mundo. Está súper usada. Cliché. Sí, súper usadísima. Y viene de Lao Tzu. Y es que el camino de 1,000 millas empezó con un paso. Ahora, esta es obviamente una traducción de millas, no había millas. Pero el punto es sencillo, ustedes lo van a ver. 1,000 kilómetros, 1,000 pasos, 1,000, lo que sea. Entonces, este viaje de 1,000 millas o 1,000 kilómetros, lo que usted le quiera llamar, o 1,000 pasos, comenzó con un paso. Y dices, sabiduría. Y lo pones con una foto en Facebook, o lo has de haber visto, con una foto como de un sendero que va así en el bosque o algo así. Y dices, qué profundo. Sótano. Pero el punto es sencillo, aquí, que Lao Tzu estaba hablando en nuestro punto de vista, en nuestro parecer, no diciendo como ese primer paso, eso es lo más importante, aviéntate, lo demás vendrá. Lao Tzu no tenía ese tipo de filosofía, y muchos lo usan así, como da el primer paso, lo demás solo se va dando, solo va embonando o lo que sea. Así no va a funcionar esto, porque Lao Tzu era de ese tipo de personas altamente disciplinadas. Simplemente su profesión, si la leyenda es verdad, era una persona que trabajaba en una biblioteca leyendo y poniendo estos catálogos y haciendo muchísimas de estas cosas tediosas por décadas. Y lo vemos en su libro. Sí, el daoísmo es de que te relajes, pero este tipo de relajación es muy diferente al tipo de relajación que ahora se usa. ¿En qué sentido? De que la relajación que ahora pensamos es total. Yo me echo a la hamaca y estoy relajado. La relajación del daoísmo viene de un concepto que se puede hacer muy sencillo para ustedes, que se llama Wu Wei, no acción. Y viene de otro maestro, el segundo gran maestro del daoísmo, llamado Chuang Tzu. Y Chuang Tzu es igual, escribe un libro de su mismo nombre, Chuang Tzu, y escribe sobre este concepto de la relajación, pero con un ejemplo de un pato. Y este ejemplo de Wu Wei, de un pato, es muy sencillo. Dice Chuang Tzu, estás viendo a un pato que está en un río, y al parecer el pato está estático, porque no se mueve. Y la corriente corre en contra del pato, o a favor, pero el pato sigue ahí en el mismo lugar, estático, pero porque debajo está pateando muy rápido y muy constante. Entonces es relajación, pero con acción. Quiere decir, puedo hacer mucho trabajo, pero sin estresarme, sin desgastarme. Esta es gran parte de la filosofía daoísta, de estar en un estado de paz interno. Y también enfocarte en el presente. Por eso sí, él está diciendo, ese camino largo comienza con un paso. Enfócate, sí, no en el camino largo, para que no te desesperes. Enfócate en lo que estás haciendo hoy, paso, ahorita. Toma ese paso, después el otro, pero siempre vive en el presente. Sí. Y aquí también está ligado con la filosofía de Zen, el budismo Zen, con Z, que ellos están enfocados en el presente. No te preocupes por el futuro, es imposible predecirlo. El pasado ya pasó, ya no está. ¿Qué nos queda? El presente. Y aquí en el presente es donde puedes tomar acción, puedes hacer cambios. Tienes que vivir en el presente, no en tu cabeza, pensando
en que hay que pagar los biles, en que hay que hacer algo, en pensando en tu suegra, preocupándote en otras cosas. Es vivir en el presente. Y eso no es taoísmo, eso no es paz zen, no es nada de eso, es lo contrario. Y algo que también siempre se ignora en esta frase es que se da prioridad en una forma como al paso uno y al paso mil. Sí, que se hay da en medio. Prioridad, sí, y los de en medio, cada uno de ellos es igual de importante. Porque sí, tú corres un maratón y el maratón requiere que des 20.000 pasos, por decir. Entonces, dices tú, el paso número, por ejemplo, 6.892, lo voy a brincar, no lo voy a dar. ¿Cómo le vas a hacer? Tienes que poner ese paso enfrente, tienes que hacerlo. Esto es lo que en este igual, en este libro habla un poco de esto, que es cortar esquinas. Sí, y cortar esquinas, pero en una forma negativa, en el sentido de que tú sabes que hay algo que hacer, pero no lo haces. Y eso te retrasa tu sueño, te retrasa, te hace lento esa realidad que se manifieste. Si tú tienes algo en tu corazón y lo quieres manifestar, es importante que hagas ese redondeo de las esquinas de dos formas, como se refiere Lao Tzu. La primera forma, ¿cómo vas a redondear la esquina? Lo que habíamos dicho, lo que te preocupa, déjalo ir. Actívate en lugar de eso. Actívate. Hazlo fácil, no una esquina filosa. Y la otra forma de redondear la esquina que no queremos que hagas es que cuando sabes que hay que hacer algo y dices, no, me voy aquí el atajo, cortito, hazlo, por muy complicado que sea. Algo central en este libro es el concepto de Sheng, que es el hombre que se controla a sí mismo, que es la persona que controla, es literalmente lo que dices, básicamente, se controla en dos formas, lo que sale de su boca y lo que entra por su oído. Entonces, tenemos que estar muy conscientes en el presente de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. El taoísmo, el zen, el budismo, cualquier secta del budismo, está siempre poniendo enfrente de ti la gran meta de estar presente y consciente de lo que estás haciendo y de lo que no estás haciendo. Conciencia lo más grande que puedas, lo más global que se pueda. Para ellos es importante estar despierto, como dices tu conciencia. Por eso el Buda no es un nombre de una persona, significa el despierto. La meta del budismo, del taoísmo, es despertarte. Despertarte quiere decir estar consciente de lo que estás haciendo. Por eso también hay una historia muy famosa de un maestro de Zen, como un filósofo que está en su casa y otro maestro lo viene a visitar. Y está en Japón, así que se quitan sus zapatos, sus sandalias, antes de entrar a la casa. Las dejan afuera. Y estaba lloviendo ese día, así que el maestro que lo está visitando al otro deja sus sandalias y su paraguas afuera de la puerta, entra al cuarto, ahí están tomando el té los dos maestros, y el primer maestro, el que vive en esa casa, le pregunta, ¿dónde dejaste tu paraguas? ¿Al lado derecho de tus zapatos o al lado izquierdo? Y el otro maestro se enoja, no le gusta eso, se siente irritado, y le dice, ¿por qué me preguntas eso? Y le dice el otro maestro, ¿por qué? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Queremos ser conscientes, queremos tener intención, queremos estar despiertos. De eso se trata nuestra práctica, de eso se trata nuestra vida, nuestro enfoque. Porque ese maestro que entró a la casa estaba hablando de que él sabía mucho, conocía mucho, ya tenía mucha experiencia con la filosofía, pero si ni siquiera se acuerda dónde puso su paraguas, no está despierto todavía. A lo mejor es muy, muy exigente. Ustedes pueden decir qué exigente es ese maestro, qué gacho.
Pero esa es su meta máxima que tienen ellos, estar despierto en cada momento. Es bien difícil porque la mente se te va, como dicen ellos, la mente es como un buey que no quiere obedecer, que lo tienes que jalar, lo tienes que entrenar, lo tienes que golpear a veces, tienes que domarlo. Hay también ese libro muy famoso, la parábola del buey, de que hay que domarlo, y es tu mente, porque es rebelde, pero por eso ellos usan la meditación en acción, que para ellos es estar consciente, es meditación en acción. Estás cocinando, cocina. Estás lavando platos, lava platos. Que tu mente esté ahí enfocada sin irse a otro lado. Sí, es como decía Jim Rohn hace un buen tiempo, que no estás en ningún lado, nunca. Porque dices, estás en la playa y tu mente está pensando que deberías estar en la oficina. Y luego estás en la oficina, pero tu mente está pensando que quisieras estar en la playa con tu familia. Entonces nunca estás presente en el lugar. Tu cuerpo está ahí, como un transporte cerebral, transportando. Tu cuerpo es un carro para tu cerebro. Entonces, tu cerebro lo llevas, pero tu mente a lo mejor se queda. Hay personas que sus mentes se quedaron 20 años atrás, no crecieron, siguen viviendo en casa de mamá, aunque tengan 40 años, 50 años, 70 años. Sus mentes se quedaron, pero sus cuerpos y sus cerebros están aquí. Y por eso es la unificación, la unión de cuerpo, mente y espíritu. Y no estamos hablando lo mismo, así como una rutina de cuerpo, mente y espíritu. Estamos hablando de los conceptos originales, literalmente, que son cuerpo, mente y espíritu. ¿De dónde creen que vienen? ¿De magia? ¿De la nada? No, vienen de este libro. Entonces, en gran parte. Ahora, tenemos que entender muy claramente que estos aforismos, estas frases, estas historias que les estamos contando, por eso se han malinterpretado, porque son tan versátiles. Se pueden manejar y manipular de muchas formas. Ese es el problema. Pero a la vez, esa es la fortaleza de este tipo de libro, o el libro de Chuang Tzu, o el registro de la montaña azul, y hay un montón que son muy interesantes, pero esa es la importancia de entender, de que la mayoría de las personas van a escuchar una frase y se la van a acomodar para no cambiar, para hacer lo mismo y continuar sin hacer el giro de su vida. Porque muchos dicen, escuchen esa frase de que el paso número uno, como quien dice, es todo viaje empezó con el paso uno. No importa qué tan largo es el viaje, el paso número uno, con ese empezar. Y mucha gente sí se usa esta frase y esta ideología para justificar de que estoy ahora sí empezando la dieta. Paso número uno. Como que es el más importante. Es importante. Pero el paso número 2 es igual de importante. El paso número 999 es igual de importante. Entonces, tenemos que estar conscientes de que una frase te puede hacer tu vida o destruir tu vida. Y este libro no es para que tú destruyas tu vida, obviamente. Pero muchas personas han usado su sabiduría para maldad. Porque se puede interpretar. Muchas gentes pueden tomar decisiones equivocadas. Tenemos que irnos a un corte comercial. No se despegue, volvemos con mucho más. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de este libro, Tao Te Ching. Otra parte cortita que les queremos compartir el día de hoy viene del capítulo 24. Es una parte que dice, el que mira a sí mismo no ve claramente. El que se afirma a sí mismo no brilla. El que presume de sí mismo no tiene mérito. El que se glorifica a sí mismo no perdura. Hay muchas formas de interpretar esto, como no presumes, etc. Pero hoy queremos presentarles esta idea. Esto es literalmente cierto. La ciencia lo está comprobando.
que cuando tú no tienes humildad intelectual, crees que sabes todo, entre comillas, te glorificas de esa manera, vas a tener más problemas en tu vida, vas a fallar. Y hay unos estudios muy interesantes de la, precisamente de la humildad intelectual, que los llevó a cabo un científico que se apellida Grossman, de Canadá, y está viendo algo bien interesante, que las personas que no se glorifican, las personas que no actúan como que saben todo, las personas que tienen esa humildad para pensar de formas diferentes, tienen vidas mejores, son más sabias. Y él logró medir esto con muchos estudios. ¿Y qué queremos decir con más sabias? Son personas que toman mejores decisiones. Por ejemplo, en Japón, Grossman encontró que los japoneses a los 25 años ya habían aprendido las lecciones de vida que los americanos solamente aprendieron después de 80 años. Ya cuando tenían, estaban en la tercera edad, lecciones de la vida. Los japoneses en su cultura tienen esas lecciones porque ellos tienen una cultura muy fuerte de pensar, como tratar de ver las cosas de otra forma. No nada más pensar que yo sé, es mi opinión, pero sino de tratar de mirar las cosas a través de los ojos de otras personas. Pensar, ¿y qué tal si estoy mal? ¿Y qué tal si él está bien? Y si yo fuera él, ¿cómo pensaría? En otras palabras, esa humildad que te permite a ver las cosas de diferentes formas, de ponerte en los zapatos de alguien más, de argumentar contra ti mismo, de decir, ¿qué tal si estoy mal? A lo mejor eso está mal, estoy pensando esto, pero ¿qué tal si no? Esas personas tienen más éxito en la vida. Así que lo que nos dice aquí Lao Tzu, que no vas a perdurar si te glorificas, que no vas a brillar si presumes, es científicamente comprobado. Es cierto. Esas personas que tienen esa humildad intelectual de simplemente decir, yo no sé, a lo mejor estoy mal, no sé todo, a lo mejor tú estás bien, dime más. Déjame pensar, déjame analizar. Esas personas que usan el razonamiento frío, que se dice en la ciencia, en la psicología, en lugar del razonamiento caliente, que con emoción, con enojo, que no, yo sí sé, prepotencia. Esas personas tienen menos estrés, más felicidad y más éxito en la vida. Algo tan sencillo pero tan importante es decir, yo no sé. No sé sí. Todo, no sé todo. Y también, como dicen, ¿no? Caen mal. Aparte cuando, como son insoportables, de que eso todos saben. Y es como les decimos a ustedes, de que esta es una interpretación de este libro. No les estamos diciendo que literalmente esto significa, no, no sabemos. No, claro, hay muchas formas de interpretarlo, pero sí. Es bien interesante que esto fue escrito hace más de 2500 años y la ciencia apenas está encontrando que esto es 100% válido. Sí, es extraordinario ver cómo se transfieren esto a una forma práctica, las enseñanzas de estos grandes maestros como Lao Tzu, Chuang Tzu y muchos más. Pero es crucial que usted entienda que esto es para el día a día. Eso no es un ejercicio intelectual. Aquí no estamos hablando... No, es una forma de vivir y de pensar. No estamos hablando aquí, vamos a hacer un programa cultural para presentarles unas ideas interesantes. Esto no es un programa que esté fomentando la cultura en el sentido de por sí mismo. La cultura puede ser buena o mala. Entonces, tenemos aquí la meta de ayudarle a usted a vivir una vida mejor. Por eso, esta habilidad, porque es una habilidad desarrollada, no es como nata, de decir, yo no sé. Sí. Y no como... Por negativamente. Ejemplo, sí, negativamente, sino si te preguntan algo, vamos a decir, que ¿por qué la Tierra gira en su eje? Y empiezas a hablar antes de pensar. Simplemente decir, no sé, no requiero más información, es una gran señal de alguien que es muy sensato, muy discreto, probablemente que la gente le lo ve de una forma muy favorable. Porque es como decía Jack Fresco, ese gran futurista, desafortunadamente que murió 101 años, y decía que esta es la forma clásica. Dice alguien, yo voy a hacer
esta máquina que vuela. Y dice otro, ah, es pura mentira, es puro mugrero. ¿Sí? Inmediatamente hay un juicio. Como yo sé que eres un tonto, que no se puede, que es imposible volar, etc. Ahora, ¿tiene titulación de ingeniería? No. ¿Sabe de aerodinámica? No. ¿Sabe cómo construir ese tipo de máquina? No. ¿Sabe cuál máquina es? No. Entonces, demuestra su ignorancia. Cuando alguien te dice, voy a hacer una máquina que vuela, la pregunta es, ¿cómo? Enséñame. Muéstrame cómo vas a hacerlo. Dime las partes. Explícame. Esa es la forma. No, ah, es pura mentira, nunca le va a jalar, no es cierto, no se puede volar. Esta es la forma. Todos hablan como expertos. Todos hablan pero como expertos. Esos estudios han encontrado, los expertos tienden a hacer más errores porque creen demasiado, tienen demasiada confianza en sus habilidades. Por eso ya hacen las cosas automáticamente. Y los doctores, por eso a veces tienen muchos errores, porque ese experto cree que sabe. Entonces, no, ya aprendí, ya estudié, tengo mi título, voy a hacerlo así, yo sí sé. Pero no lo pensó como un novato, que todavía no se siente muy seguro, que todavía analiza más. Un novato tiene como ese dicho, porque todavía no se hizo arrogante. El experto, aunque no sea arrogante, tiende a pensar así, decidir rápido, porque cree que ya sabe, cree que es un experto. Por eso también en el budismo zen hay un concepto que se llama Shoshin, que es la mente del principiante. La mente del principiante está abierta, está lista para aprender, no está cerrada. Y como dijo un japonés famoso, que se apellida Suzuki, dijo, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. Así que tenemos que mantener esa mente principiante siempre, mente abierta, y no decir yo sé todo, automáticamente juzgar. Vamos a irnos a un corte comercial. Así es, y vamos a terminar con solamente una frase, y es esta: el cielo y la tierra son imparciales. Ven a todas las criaturas como sagradas. Suena extraño esto, pero quiero ponerlo en dos ejemplos. Ejemplo número uno, ustedes son padres. El cielo y la tierra ven a todo como igual. Vean así a sus hijos, imparciales. Denle, como dice en dos capítulos después, el amor es como el agua, bendice a todo. Así que ustedes sean así con sus hijos, denle la bendición a todos sus hijos por igual. Trátenlos de la misma forma, que sea básicamente como se dice en este libro, como nos dice Lao Tzu, dice que llenes tu corazón con bondad o con amor, no de acuerdo a la cantidad que creas máxima, que se desborde ese amor. Y número dos, ¿cuál es este ejemplo sobre cielo y la tierra siendo imparcial? Es que ven a todas las criaturas iguales. Hemos hecho muchos destrozos sobre nuestro planeta y queremos ahora salvar a muchas especies, a los osos polares y un montón de cosas. Y sí, es nuestro deber porque la hemos regado. Pero hay otros animales que la naturaleza básicamente dijo, ya es su tiempo. Los dinosaurios. A los dinosaurios dijo, pues como que ya fueron suficientes varios millones de años y se acabó la historia. Pero la naturaleza bendice a todos, todo tiene un ciclo. Igual como nos dice este libro, que podrá morir el cuerpo, pero la vida interna perdurará por siempre. Es lo mismo así, tenemos que ver que son solo cuerpos, son solo como si fuera cascarones. Que al final de cuentas importa lo que está adentro, no lo que está afuera. Por lo mismo, bendice a tus hijos de la misma forma. No los trates parcialmente. No seas un buen padre para uno y un padre excelente para otro. Eso fomenta rencor. Y lo que quieres fomentar es amor. Y lo vas a hacer tratándolos de una forma imparcial, bendiciéndolos
todos los días a tu máxima capacidad más 1%, no a tu máximo. Dale un poquito más, por lo menos. Con eso tenemos que dejarlos por el día de hoy. La siguiente semana vamos a hablar más de esto, porque hay muchísimo que platicar sobre este libro. Así que muchas gracias, nos vemos dentro de 7 días. Gracias.